Si se fijan, cada vez que aprieto un poquito de esto, van a ver todo el espectro que se va corriendo para abajo. ¿Sí? Se corre para abajo porque cada vez que tocamos un pistón le vamos agregando un pedacito más al caño. Hacemos una longitud más grande del tubo de Kuhn, de alguna forma, y entonces eso hace que las resonancias van a estar en frecuencias más graves. ¿Sí? Pero siempre esa estructura de picos, y si se fija más o menos el desfasamiento entre ellos, es más o menos equipo. Ahora, en el tubo de Kuhn, ustedes vieron que no había una resonancia, habían varias resonancias. Bueno, acá también hay varias resonancias, y sin tocar ningún pistón, o sea, sin aumentar ningún tipo de longitud, se pueden obtener otras. Si se fijan, cada vez que aumento la frecuencia, van a ver que el espaciamiento entre los picos es más grande, porque también es más grande la frecuencia fundamental, por lo tanto, el espaciamiento entre los armónicos. Ahí fíjense el espaciamiento que hay acá y fíjense acá. ¿Sí? Es distinto. ¿Sí? Es lo mismo parece con los picos que se van corriendo. Bueno, esto sirve mucho, aparte de, digamos, para ver estas cuestiones, para ver también cómo funcionan la escala musical. Porque la escala musical, nos dice, acá tenemos, ¿cuánto? 8 notas. Si do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En realidad, entre lo que hay es un espaciamiento de entre este y este. Acá está todo separado por semitonos, ¿sí? Tenemos en lugar de 8, tenemos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y el último que vuelve a repetir el anterior, que son 3. ¿Sí? Ahora, acá, si se fijan, dice do, y les va a dar la frecuencia, y la frecuencia del do es 261 Hz. ¿Sí? Y acá es el otro do, y la frecuencia de este do es 523 Hz. El do. ¿Sí? Lo que separa un do de otro do es el doble de frecuencia. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque este do, que es el doble de frecuencia, es un armónico de este. ¿Sí? Entonces, si uno va a tocar un do, ¿sí? El do como frecuencia tiene ese do, salvo que sea un diapasón, pero si hacemos una trompeta, este do. Entre todos los múltiplos de esa frecuencia aparece el doble de esa frecuencia, que también es un do. ¿Sí? Si toco otro do, ambos son do. ¿Sí? Pero, ¿por qué uno de alguna manera los ve parecidos? Porque si uno lo analiza desde el punto de vista de las frecuencias que contienen, ambos sonidos contienen casi que las mismas frecuencias, ¿sí? Ahora, bueno, está bien, eso es como se construyen, de alguna manera, del do al do siguiente. Y las otras notas en el medio, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan,